Hola, bienvenidos a mi canal Rubia Steadman. Hoy quiero mostrarles cómo hacer esta pieza. No sé cómo llamarla, si es un abrigo sin mangas o una blusa, un suéter, un sobre todo. No sé, ¿ustedes qué creen que lo llamen? Es calientico. A mí me encanta. Miren qué precioso se ve con el cuello. Es bien fácil de hacer, cualquier principiante puede hacer esta pieza. Y bueno, si ustedes estén a crochet rápido, un par de horas tienen esta pieza hecha. Así que es bien fácil de hacer. Bueno, espero que les guste, que prueben hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizar. Para hacer este, sobre todo, abrigo, suéter o capa, poncho, como ustedes quieran llamarlo, este es el hilo que voy a utilizar, es Bernat Premium, 100% acrílico, el color es oro, es medio 4 y trae 198 gramos o 329 metros, es un color precioso. El gancho, esto yo lo compré en Walmart hace un tiempecito y no traen número. Entonces yo lo estoy refiriendo por esto, que esto trae número. Este es el 9 y es más gordo que el 9. Este es el 11.5 y es más delgado que el 11.5. Es como un 10 milímetros, más o menos, este que voy a utilizar. Van a necesitar agujas de tapicería y tijeras. Vamos a comenzar por la parte del cuello y vamos a hacer una cadena de 42. Esta es una pieza que se hace enteriza. Si ustedes quieren esta pieza un poquito más pequeña, les recomiendo que usen el gancho de 9 milímetros. Y si la quieren más grande, el de 11.5. Así van a seguir hasta tener sus 42 cadenas. Aquí ya tengo mis 42 cadenas. Asegúrense que no esté torcido para formar nuestro círculo. Van a hacer un punto deslizado aquí. Y van a formar su círculo del cuello. Y van a subir con dos cadenas. Ahora van a hacer puntos medios altos. Un punto medio alto en cada espacio. En total, con las dos cadenas van a hacer 42. Entonces ya nos vemos aquí al final de esta vuelta. Así, ¿ves? Dejando solamente una hebrita de hilo aquí. ¿Ves? Se ven tres. Cogen las dos de arriba. Pasan, dejen esa sola aquí abajo. Y pasan por esos tres. ¿Ves? Puntos medios altos. Cuando tengan sus 42 medios puntos altos, van a hacer un punto deslizado en la segunda cadena. Y así van a terminar su primera vuelta y asegúrense que no esté torcido. Van a subir nuevamente con una, dos cadenas, van a hacer una lazada. Ahora van a hacer medios puntos altos, pero solamente lo van a hacer en esta hebra de aquí atrás. ¿Ven? Si se fijan aquí, tienen el punto, tienen una, dos hebras, y si lo miran atrás, tienen otra. En esa de allá atrás es donde van a hacer sus medios puntos altos. Aquí. Así. Lazada, ¿ve? Tienen esas dos. Y aquí atrás tienen una. Cogen esta de acá atrás. Y hacen su medio punto alto. Y eso va creando un diseño muy bonito en el frente de aquí. ¿Ve? Así van a hacer esta vuelta hasta el final.
Y nuevamente con sus 42 medios puntos altos. Es fácil de ver. Aquí tiene las de dedo y esta de aquí atrás. Esta. Así. Aquí ya terminé esa segunda vuelta y ve así como se ve la puntada. Nuevamente van a subir con dos cadenas y van a hacer esa misma repetición. Sus puntos medio altos en la hebra de atrás. Esto lo van a repetir hasta tener el largo deseado del cuello. Unas 12 vueltas más o menos. Así. Una vez que yo tenga mis 12 vueltas, entonces ya nos vemos aquí para seguir con la puntada de la pieza. Aquí ya tengo mis 12 vueltas. Se va a ver así. Ahora vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer una de separación. Van a hacer una lazada y van a dejar un punto sin trabajar aquí. Este que tiene aquí frente a las 3, a las 4 cadenas, pertenece a este. Dejan este que le sigue sin trabajar y van al próximo. Y van a hacer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Así es como se va a ver. Van a hacer una cadena, una lazada. Van a dejar ese punto sin trabajar y van al otro. Siempre con un espacio. Van a hacer un punto alto, una cadena. Van a dejar este sin trabajar y van al próximo. Y van a hacer nuevamente 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Van a hacer nuevamente una cadena. Esta es la repetición que van a hacer. Van a dejar este sin trabajar y van al próximo y van a hacer un punto alto. Así van a seguir por todo alrededor, haciendo una cadena de separación. Dejan un espacio aquí abajo sin trabajar y van al próximo. Y ahora me toca hacer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Hacen una cadena. Dejan un espacio sin trabajar y van al próximo y hacen un solo punto alto. Y así van a seguir por todo alrededor haciendo esto. Aquí voy a terminar esta vuelta con punto deslizado arriba de la tercera cadena. Ahora vamos a comenzar nuestra próxima vuelta con 3 cadenas. Ahora en ese mismo lugar vamos a hacer otro punto alto. Y aquí que ya comenzamos a hacer los aumentos. Ya no vamos a hacer esa cadena de separación para que el espacio no nos quede tan grande. Y vamos a venir aquí adentro de este punto y vamos a hacer esa misma repetición aquí en esa cadena. Vamos a hacer 2 puntos altos. Una cadena y 2 puntos altos. Ahora aquí en este punto alto nuevamente vamos a hacer el aumento. Y acuérdense que ya no estamos haciendo la cadena de separación. Vamos a ir, cuando terminen ese punto alto, vienen aquí y van a hacer 2 puntos altos. 1. Y 2. Ahora van aquí y hacen 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Esta es la repetición que van a hacer por todo alrededor. Y vamos a contar esta como la segunda vuelta.
Ahora van directamente a este punto alto y van a hacer dos puntos altos en ese mismo lugar. Entonces ya nos vemos aquí al final de esta vuelta. Voy a terminar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena. Vamos a subir con tres cadenas. Ahora vamos a hacer un aumento aquí en el centro entre estos dos puntos, entre el de las tres cadenas y el punto alto. Aquí en el centro vamos a hacer un punto alto. Y ahora un punto alto arriba de este punto alto. Ahí ya llevamos tres. Ahora van a ir aquí al centro de este punto y van a hacer esa misma repetición. Dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Como ven, esto siempre se mantiene igual. Ahora van al espacio aquí donde tienen que hacer el aumento. Y van a hacer un punto alto arriba del primer punto alto. Un punto alto en el centro. Y un punto alto aquí. Arriba de ese otro punto alto. Bueno, ya tienen tres. Ahora van aquí y hacen sus dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Esta es la repetición que van a hacer por todo alrededor de esta vuelta. Como ven, los aumentos solo es aquí en esta parte de aquí. Aquí terminé esta vuelta. La próxima van a subir con sus tres cadenas. Ahora van a hacer un punto alto entre este espacio de las cadenas y ese punto alto. Van a hacer uno, van a hacer en el otro, entre este espacio y este, entre estos dos, ya llevan tres. Y ahora uno arriba de este punto alto, es el número 4. Ahora vienen aquí, trabajan en el centro, uno, dos puntos altos, una cadena y otro punto alto. Nuevamente vienen aquí, hacen un punto alto arriba del primero, es uno. Ahora el otro en el espacio entre estos dos, dos en el espacio entre estos dos, es tres. Y uno arriba de este es 4. Ahora van al espacio de este punto, hacen dos puntos altos aquí, una cadena, dos puntos altos, y siguen con la repetición así hasta llegar al final, que van a terminar aquí con un punto deslizado. Así es como se está viendo la pieza. Voy a mirar aquí y mostrarle. Ahora vamos a seguir con tres cadenas y ahora la separación aquí. Tienen 4 puntos, ahora van a ser de 5. Van a subir con 1, 2 y 3. En el espacio aquí van a ser 1. Ya llevan 2. Ahora en este espacio de aquí, el número 3. En este espacio de aquí el 4. Y aquí en la última van a ser el número 5. Van a venir aquí y van a hacer dos puntos altos. 1. 2. Una cadena. Dos puntos altos en el mismo lugar.
aquí y hacen sus 5 puntos altos. Uno arriba del primero, el segundo en el espacio, el tercero en el espacio aquí, el cuarto en el espacio y el quinto aquí arriba de este. Hacen el número 5 y ya van y trabajan aquí en estos espacios. Así van a hacer esta vuelta completa. Ya terminé esa vuelta y si cuentan de ese diseño tienen 1, 2, 3, 4, 5. Lo van a hacer hasta tener 7, dos vueltas más. Entonces ya ahí nos las vamos a probar para ver si ya tenemos el largo suficiente para separar lo que es el cuerpo y las mangas. Entonces ahora aquí hacen 1, 2, 3 cadenas y hacen un punto alto en cada espacio entre los puntos aquí y uno al final y ya le van a quedar 6. En la próxima vuelta hacen lo mismo y le va a quedar 7. Entonces ya cuando tengan esas dos vueltas nos vemos aquí, pero siempre es con esa misma repetición. ¿Ve? Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la próxima, cuando suban con las 3 cadenas, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 van a tener aquí. Entonces hagan esas dos vueltas y ya nos vemos aquí para ver si ya es suficientemente largo para separar el cuerpo y las mangas. Aquí terminé esa vuelta y tengo 7. Me la probé y me queda buena para mi tamaño ya de no seguir trabajando la pieza entera, sino de separar. Ustedes se la prueban y si ya les sirve así, ya la pueden dejar de ese tamaño y entonces van a la parte donde vamos a separar lo que es las mangas y la parte del cuerpo. Y si ustedes la quieren que le queden ancha, le dan una vuelta más completa a la pieza entera, pero yo la mía ya la voy a dejar así y la voy a hacer la vuelta donde la vamos a hacer la separación. Para hacer eso vamos a trabajar la puntada hasta llegar a este espacio aquí. ¿Ve? Si se fijan, ustedes tienen 10 de estos motivos de dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. 5 para la parte del frente y 5 para la parte de atrás. Cuando la ponen así, le quedan 2 exactamente aquí en lo que es para los hombros. Y entonces le quedan 1, 2, 3 y 4 aquí. Van a coger y van a trabajar. Empiezan desde el centro, van a trabajar en esta y van a trabajar hasta la segunda. Ya en la segunda vamos a hacer la separación. Aquí. ¿Ve? Este va a ser para la parte de la manga de este lado. Y aquí este para la parte de la manga de este otro lado. Espero que me entiendan bien. Así. Vamos a separarlo de aquí a aquí. De estas dos partes. Entonces van a subir aquí. Nuevamente con 1, 2, 3 cadenas. Ya no vamos a seguir haciendo aumento porque, bueno, yo no quiero que me quede demasiado ancha. Ahora vamos a hacer un punto alto arriba de cada punto alto, no en los espacios, sino uno arriba de cada punto. Así. Ahora, si ustedes quieren hacer lo que le quede un poquito más sueltecito, lo pueden hacer haciéndole el aumento. Por eso no hay problema, pueden hacerle ese aumento en esta vuelta. Solamente un punto alto arriba de cada punto alto, que son 7.
quedar así, sin el aumento. Entonces ya vienen aquí y van a trabajar. Dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Van a repetir eso hasta que lleguen a este espacio de aquí. Van a hacer sus siete puntos altos cuando llegue aquí. Entonces ya vamos a trabajar en separar las mangas. Aquí ya hice esta parte. ¿Ve? Ya llegué aquí, hice mis dos. El primer punto alto, voy a hacer mis otros dos. Ahora voy a pasar, voy a dejar uno sin trabajar aquí y voy al próximo y voy a hacer dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Van a seguir trabajando ahora, ¿ve? Ya aquí crearon lo que es la manga. Y van a seguir trabajando lo que es en el cuerpo. Van a trabajar hasta llegar, van a hacer 1, 2 y en el tercero es que le toca hacer nuevamente la separación de la otra manga. ¿Ve? Para que le quede parejo. Pero acuérdense, si no están haciendo aumento, tienen que seguir con un punto alto arriba de cada punto alto. Y si están haciendo aumento, trabajan en el espacio. Y van a seguir trabajando. Ya están aquí, van a hacer 1, 2 y en el tercero vamos a separar nuevamente. Les muestro cómo vamos a hacer esa separación. Nuevamente vamos a hacer en esta de aquí 1, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Van a dejar esta de aquí sin trabajar y van a la próxima de aquí y van a hacer dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Y ahora van a seguir con sus 7 puntos altos en hit y aquí 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto deslizado en la primera. Una vez que terminen le va a quedar así, ¿no? Esta es la manga, esta es la parte del cuerpo aquí y esta es la otra manga. Ahora solamente vamos a trabajar en la parte del cuerpo y va a ser la misma repetición. Yo les voy a mostrar cómo van a trabajar la primera vuelta y después de esa primera vuelta que les muestre, van a seguir trabajando hasta tener el largo deseado. Nada va a cambiar. Es una pieza bien fácil. Disculpen que moví la cámara. Cualquier principiante puede hacer esta pieza. Aquí van a subir con sus 1, 2, 3 cadenas. Y van a hacer un punto alto arriba de cada punto alto. Y para mí son 7 puntos altos. Y acuérdense que las 3 cadenas se cuentan como el primer punto alto. Cuatro. Cinco. Seis. Y 7. Van aquí,
este punto de aquí y hacen dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos en el mismo lugar. Ahora 7 puntos altos. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora vamos a llegar aquí debajo del brazo. Aquí tienen dos opciones. Pueden hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos y nuevamente brincar aquí y hacer lo mismo. Ve, lo mismo que hicieron en la vuelta anterior. Entonces seguir por todo alrededor con la misma repetición hasta el final, ¿ve? Así. O lo que pueden hacer también es, esta parte aquí es a gusto de ustedes, depende el ancho, van a dejar ese sin trabajar y van a venir aquí al centro y van a hacer puntos altos, una cadena y dos puntos altos en este espacio. Eso depende del ancho de la pieza. Si le queda un poquito apretada, pueden hacer la primera opción, y si le queda anchita, pueden hacer esta segunda opción aquí. Entonces vienen aquí y siguen con sus 7 puntos altos. Yo para la mía la voy a hacer con la opción número 2. Porque yo, como les mencioné, yo no quiero que me quede demasiado ancho. Aunque después que yo haga dos vueltas me lo voy a probar. Y si hay algo que me queda demasiado apretada, lo desbarato esas dos vueltas. Y hago la opción número 1. Esto, lo bueno del crochet es que uno puede desbaratar la pieza en cualquier equivocación o algo que uno quiera cambiar. Puede desbaratar la pieza y seguir trabajando sin problema ninguno. Aunque ya yo tengo un poquito más de experiencia haciendo con dos agujas, que es muy fácil también desbaratar si quieren desbaratar un pedazo. Después quiero hacer unos videos mostrando esas técnicas de dos agujas. ¿Ven? Así. Con una sola aquí abajo en el centro. Ya después vienen trabajando en este espacio de aquí. Y eso es lo que yo voy a hacer para la mía. Aquí como quiero mostrarles cómo es que se va viendo en el costado donde le hice uno solo. Se va viendo así, ¿ve? Debajo del brazo. Y entonces el resto se va viendo así. Ustedes pueden hacer esto así cortico, que se ve muy bonito, arriba de una blusita de manga. O lo pueden hacer largo, lo pueden hacer con manga. Es a gusto de ustedes lo que pueden hacer a partir que ya dividan lo que es el cuerpo y las mangas. Yo voy a seguir trabajando dándole más de largo. Y es la misma repetición de
¿Ve? Que cambia como se ve, porque como estamos trabajando sin aumento y sin nada, ¿ve? Se ve así. Es recto, para que quede de un buen ancho, si no le queda demasiado abierto. Bueno, aquí tengo el largo que quiero para el mío. En total de largo de debajo de la sisa le di 9 vueltas y se ve así. Yo le dije que es la misma repetición que hicieron en la primera vuelta. Aquí fue la misma repetición, en total 9 vueltas, se ve así debajo del brazo. Yo no quiero que esto me quede demasiado largo, me queda un poquito más arriba de lo que es la cintura, la faja de los jeans. Se ve muy bonito. Casi he utilizado la bola entera de hilo, me queda este poquito y espero que sea suficiente para terminar aquí la parte de abajo. Yo a este no le voy a hacer mangas, yo quiero hacer otro igual, pero en otro color, y lo voy a hacer con un gancho más pequeño. Lo voy a hacer con el gancho de 9 milímetros, a ver cómo se ve con un gancho más chico. Entonces, ya ese sería el próximo video y les mostraría en ese otro cómo hacer mangas. En este les voy a mostrar cómo hacer el borde y ya se queda así. Y queda precioso. Aquí voy a comenzar a hacer el borde. Y lo que voy a hacer es esta puntada por todo alrededor. Aquí voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo aquí, en este espacio. De aquí. Que es donde vamos a terminar con un punto deslizado. Ahora voy a hacer una lazada y en el espacio que le sigue voy a hacer dos puntos altos. Una cadena. Y dos puntos altos. Voy a dejar este sin trabajar. Voy a venir a este que le sigue. Y voy a hacer un punto bajo. Así. Voy a hacer una lazada. Y voy al que le sigue. Y voy a hacer nuevamente. Dos puntos altos. Una cadena y dos puntos altos. Voy a hacer un punto bajo aquí, en este que está aquí, antes de llegar al motivo. Y ahora voy directamente al centro del motivo y hago dos puntos altos. Una cadena y dos puntos altos. Vengo a este espacio de este aquí, ¿ve? Y hago un punto bajo. Le explico una vez más. Van a ir este espacio aquí y hacen dos puntos altos, uno y dos, una cadena y dos puntos altos en el mismo lugar, uno y dos. Dejan este sin trabajar, van al que le sigue, hacen un punto bajo. Ahora van a trabajar en este que le sigue y hacen uno, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos, en el mismo espacio. Más hilo y ahora van al espacio aquí antes de llegar al motivo, ¿ves? En este espacio aquí y hacen su punto bajo, ¿ves? Es exactamente igual
que esto que hicieron aquí. Le vienen quedando dos de estos motivos en este espacio de aquí. De los 7 puntos altos le quedan dos de estos motivos ahí. Entonces ya vienen aquí al centro de este y hacen nuevamente sus dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Van a repetir esto por todo alrededor. Ahora me toca el punto bajo aquí, no en este espacio de aquí, sino aquí, entre el primer punto alto y el segundo de los 7. Ahí. Así van a seguir por todo alrededor y ya nos vemos aquí cuando vayamos a terminar esta vuelta. Aquí voy a terminar ya con un punto deslizado en ese primer punto bajo que hice. Voy a hacer una cadena, cortar mi hilo y perder esa colita. Y ya terminé el borde. Voy a perder esa colita y la primera que tengo que de cuando comencé y ya les muestro el resultado final. Bueno, ya aquí terminé mi trabajo y se ve así y queda precioso cuando uno se lo pone. Ese es el borde. Esta fue la cantidad de hilo que me quedó de esa primera bola. Eso quiere decir que si lo voy a hacer con manga necesito dos bolas de hilo. Con una no es suficiente. Bueno, ahora me lo pongo y les muestro el resultado final. Bueno, este es el resultado final y miren qué precioso queda. A mí personalmente me encanta. Es más, me pienso hacer otro de distintos colores para darle un poquito más de color a la ropa de invierno. Espero que a ustedes también les gusten y que prueben hacerlo. Yo para la próxima semana pienso hacer uno, pero con mangas largas, para aquellas que les gusta mejor con sus mangas largas. Personalmente a mí me gusta mejor así. Así no me queda muy abultado cuando me lo pongo con algo de así de mangas largas debajo. Pero bueno, eso es a gusto de ustedes. Se lo pueden hacer así o con manga larga o los dos. Espero que les guste, que prueben hacerlo, que le den al dedito arriba si les gustó. Que se suscriban a mi canal si no están suscritas. Y si lo hacen y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook Ruby Steadman. O me pueden encontrar en mi Instagram Ruby Steadman Crochet. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades. Así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Y que no se lo olvide pasar por mi canal y ver mis otros videos. Les deseo un bello día. Chao.